L'economía china experimentó en agosto un aumento del déficit en el comercio exterior de servicios. Según datos de la Administración Nacional de Divisas de China, la cifra se situó en los 29 mil millones de dólares, un incremento intermensual de cerca de 4 mil millones con respecto al mes anterior. El comercio de servicios se refiere a la venta y suministro de bienes y productos en sectores como el turismo, las telecomunicaciones y la publicidad. China ha tomado medidas para incentivar el comercio en esta área, incluido la apertura de sectores como las finanzas, la educación, la cultura y los tratamientos médicos.